Soy José Manuel Morán. Algunos de ustedes me conocerán ya porque me piden que haga esta breve presentación de temas que yo soy un alumno aventajado de los profesores que van a hablar después y tomo apuntes. De hecho, creo que si el profesor Villacañas, como director del ciclo, al final hace un pequeño examen, pues me dará una acreditación que podré lucir en mi currículum. Pero el problema que tenemos con este ciclo, y le estaba diciendo a los participantes, a los profesores, a Máximo de la Torre, a Cristina García Pascual y a José María Fuster y al profesor Villacañas, que ayer tuvimos la Asamblea General del capítulo español del Club de Roma, y en esa asamblea anual salieron pues, las referencias a algunos de estos ciclos, especialmente a este ciclo, que es un ciclo realmente curioso para nosotros. O sea, el club ciertamente van a cumplirse el año que viene los 50 años de la publicación de los límites al crecimiento, que fue el informe que le dio una relevancia mundial al Club de Roma. El Club de Roma se había creado unos años antes, en el 68, con la idea de Aurelio Peccei de contribuir a la mejora del predicamento de la humanidad, pero sobre todo al desarrollo humano y a encontrar maneras de estructurar cómo gestionar los conflictos y las encrucijadas que se tenían, buscando de alguna manera una nueva gobernabilidad para cada caso. Lo cierto es que desde entonces el club, con los límites al crecimiento, ha tenido una proyección en los medios de comunicación y ante la opinión pública mundial de ser el primero que empezó a hablar seriamente sobre que estamos en un planeta finito y que, por lo tanto, la gestión de los recursos naturales es algo determinante. Sin embargo, detrás del club ha habido muchas iniciativas orientadas a plantear cuál debiera ser el comportamiento humano y los mecanismos de pensar en cómo debiera ser el desarrollo humano a medida que avanzan los logros científico-técnicos. Esos logros científico-técnicos nos están llevando a una civilización donde a veces el individuo queda subsumido en esas masas que se suman a las redes sociales y donde nuestra identidad a veces no sabemos si la están manejando unos u otros. Lo cierto es que es un momento delicadísimo y es un momento que se nota mucho más en las sociedades hiperreguladas que tenemos en las sociedades a medida que aumenta su PIB. Yo el otro día, cuando hablaba con José María Fuster y con el profesor Villacañas, cuando se habló de este tema del dilema entre el derecho y la moral, por así decirlo, a mí me llevó a recordar un viejo libro de hace unos 15 años que se llamaba Turbocapitalismo. Seguramente ustedes lo habrían ojeado. En ese libro hay un capítulo dedicado a relacionar los crecimientos del PIB con los crecimientos de la regulación y con los crecimientos de la gestión de la abogacía como un negocio lucrativo. Ese cibercapitalismo lo ha agudizado todavía más, a pesar de que quizá debido a la aplicación de la inteligencia artificial y de otras tecnologías pueda llevar a que los bufetes de abogados sean sustituidos por gentes anónimas y mecánicas que le resuelvan los casos y los problemas y encuentren la jurisprudencia precedente. Lo cierto es que estamos en unas sociedades muy hiperreguladas y Europa incluso, como potencia blanda, a veces alardea de ello. Pero al mismo tiempo que alardea de ello, no estamos seguros que el tener mucha más regulación asegure ese desarrollo humano y esa preeminencia de las personas. Esa dedicación a la persona que nace en la nueva ilustración y que ahora tendríamos que volver a repensar como está siendo consecuencia de este ciclo. Ayer en la Asamblea General se habló de esto, pero también se habló de que estamos en esas sociedades avanzadas e hiperreguladas al borde de algo que algunos llaman la posdemocracia y que lleva a situaciones como las recientes elecciones francesas, donde la abstención ha sido elevadísima y donde da la sensación que estas democracias avanzadas están como desilusionadas porque las personas parecen contar mucho menos, a pesar de que tengamos regulado todo tipo de cuestiones. Yo no quiero hablar más, decirle que el capítulo, si quiere seguir, que cuando acabemos este ciclo seguramente tendremos que abrir un nuevo ciclo sobre cómo es la representatividad y las democracias en estas sociedades muy tecnificadas y muy avanzadas y con mucho PIB,
Y al mismo tiempo quisiéramos abrir un debate, porque lo plantearon algunos de los miembros del capítulo, que nos permitiera apuntar ideas sobre ese futuro de Europa que se encierra en la discusión que hay sobre la Conferencia de Europa que se ha abierto hace mes y medio. Entonces, quizá formemos algunos grupos y les pidamos a todos ustedes, tanto a los profesores que nos acompañan como a todos los que nos escuchan, que nos ayuden a abrir un diálogo sobre Europa, porque creemos que Europa tiene unas características especialmente singulares. Aquí nació la vieja Ilustración, esa que ahora estamos intentando ver cómo tendríamos que actualizar. Pero es el único ámbito donde se hay un respeto por los derechos humanos, aunque tenga sus luces y sombras con los problemas migratorios. Hay un gasto social que es impensable en otras áreas del planeta y hay una formulación de la vida humana que es mucho más cercana a los ideales de la vieja Ilustración y a los ideales que tendríamos en la nueva Ilustración y que va por encima de las regulaciones y de un derecho que a veces olvida a las personas. Yo me callo, paso la palabra a José Luis Villacañas, al profesor Villacañas, que es como saben, el motor de ideas de este ciclo, para luego darle la bienvenida a Máximo de la Torre y a Cristina García Pascual, a las cuales les he agradecido previamente su presencia aquí. Para nosotros es un lujo. Ayer en la Junta Directiva lo comentábamos, que el capítulo español del Club de Roma y el propio Club de Roma, sus características no dependen de los miembros que están en estas asociaciones, sino fundamentalmente de las contribuciones que se hacen desde fuera. Aurelio Peccei, como fracasó en el 68 en hacer un documento del Club de Roma, para el 72 había aprendido a hacer de la necesidad virtud y entonces en vez de hacer una exposición desde el club, pidió a agentes que supieran de un tema que hablaran. Y ahí nacieron los informes al Club de Roma, del cual el más famoso son los límites al crecimiento, creo que lo hicieron unos profesores del MIT con dinero de la Fundación Volkswagen y que eso permitió que el club tuviera una proyección, no tanto por las acciones de las personas que lo integraban, sino fundamentalmente por las personas que contribuían a sus debates. Ese es el caso y por eso para nosotros, para el capítulo español del Club de Roma, es una verdadera bendición, si me permiten en este mundo un tanto laico decir esta palabra, el contar con profesores como los que hoy nos acompañan. Así que muchas gracias, yo ya me callo y les dejo a ustedes toda la tarea. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que nos estén viendo y escuchando. Mi intervención va a ser breve y va a tener como finalidad lanzar algunas preguntas a los invitados especiales de este día, que son realmente los profesores Máximo Latorre y la profesora Cristina García Pascual. Mi idea es presentar muy brevemente lo que podemos llamar la teoría clásica ilustrada acerca de las relaciones entre moral, derecho y quizá política y lanzar a partir de ahí algunas preguntas a nuestros invitados, como digo, especiales de hoy. Bueno, lo que podemos decir con más claridad y sin entrar en disquisiciones demasiado técnicas, es que la vieja ilustración, la ilustración clásica, comprendió la vida práctica del ser humano desde un organicismo moral, esto es, desde una sistematización. Posiblemente no se había ensayado algo tan importante desde la época de Platón, ¿no? Y de cierto modo, a Kant le gustaba verse desde la invocación platónica. La vida práctica es orgánica, tiene una organicidad y tiene una organicidad que se sostiene sobre el imperativo categórico. El imperativo categórico es el reconocimiento de la dignidad humana y, como tal imperativo, es estrictamente universal. Esto es, no se interroga a los seres humanos para atribuirle dignidad, sino que se les atribuye en virtud de que son seres racionales. Y que son seres racionales tampoco es un juicio a posteriori, no es un juicio que se sigue de lo que hagan, de lo que digan o de lo que sepan.
es un juicio que se deriva de la capacidad que tiene el ser humano de marcarse sus propios fines. Ser inteligente, ser racional, es la capacidad de decidir sus fines, de entregar aceptación a sus fines. De este enunciado básico del imperativo categórico, de reconocimiento de dignidad, se deriva básicamente la obligación de no usar a los seres humanos, de no usar a los seres humanos como medios, de no instrumentalizarlos, ¿no? Y a partir de esta estructura de no instrumentalización, reconocimiento de dignidad y capacidad de definir sus propios fines, Kant derivaba una estructura moral básica que reconocía a todos los seres humanos igualdad, libertad y autonomía. Y estas tres dimensiones se derivan del imperativo. La libertad para definir tus fines. La igualdad en el sentido de que cualquiera que sean tus fines deben ser respetados porque derivan de tu exigencia racional. Pero más importante todavía, la autonomía, esto es, la capacidad material de realizar tus fines. La capacidad de disponer de la suficiente independencia para estar en condiciones de realizarlos en plano de igualdad y en plano de libertad con los demás. Esto es, el imperativo lo que define es una simetría radical entre los seres humanos, pero a partir de aquí Kant derivaba justamente los principios básicos del derecho. En un libro muy importante que es la Metafísica de las Costumbres, Kant lo divide en dos partes, que es Metafísica de la Ética, Metafísica del Derecho. La Metafísica de la Ética es sencillamente reconocer que en estas condiciones nosotros tenemos que argumentar, que vivir de una manera que se rige bajo el imperativo general de perfeccionate, ¿no? Perfíchete, utiliza tu libertad, tu autonomía, tu igualdad para perfeccionarte. Y esto es importante, esto es un deber derivado de tu dimensión de ser racional. Pero dice Kant que es al mismo tiempo un derecho. Y yo creo que este es un punto del organicismo decisivo, porque de lo que podemos llamar un deber se deriva al mismo tiempo un derecho. Por lo tanto, los fundamentos últimos del derecho, el conceder a todo ser humano libertad, igualdad y autonomía, también, en tanto que derechos fundamentales, son al mismo tiempo deberes fundamentales. Esto es lo que da al derecho y a la moral una trabazón inseparable, la imposibilidad de diferenciar a este nivel fundamental entre derechos y deberes. Todos tenemos el deber de realizar nuestro derecho, ¿no? Y creo que esto es muy importante porque le lleva a Kant a una idea muy básica, que es que la finalidad fundamental del derecho, derivada de esta fundamentación moral, ya no es en modo alguno la justicia conmutativa, lo que Kant llama la justicia conmutativa. Esto es, el hecho de encontrar formas de igualar las deudas o de igualar las penas o de igualar los conflictos, sino que introduce de un modo radical en la modernidad la finalidad del derecho como derecho de justicia distributiva, ¿no? Y esto, atención, esto es importante porque la justicia distributiva es el único dispositivo jurídico por el cual estamos en condiciones de luchar y de alcanzar la autonomía capaz de hacernos nuestros propios fines y de emplear nuestros propios medios en plena libertad. Esta centralidad de la justicia, esta idea de que el derecho
más que establecer una igualdad de penas o una igualdad de deudas, es fundamentalmente la producción de justicia distributiva, en el sentido de garantizar la autonomía de toda persona, es, creo, el elemento fundamental de la nueva política, de una nueva política que promueve igualdad, que promueve libertad y que promueve independencia para todas las personas. Y esto, lo que dice Kant, que es la base completamente necesaria de la constitución de un Estado libre. Esto es, estos elementos específicamente ético-jurídicos definen el tipo de sociedad civil sobre la cual se puede edificar un Estado libre. Y esto es un detalle que yo evidentemente le pregunto a Máximo y a Cristina, y esto es por una estructura de plena universalidad. Esto concierne a la totalidad de los seres humanos, concierne a la totalidad de las sociedades y, por lo tanto, concierne a nuestros deberes la constitución de un Estado libre y justo. Salir de un Estado antiguo que solamente está a la defensa de derechos subjetivos para avanzar a un Estado que efectivamente establece una justicia distributiva es un deber moral, por supuesto, de realidades jurídicas y políticas, pero tiene una base estrictamente moral. Y posteriormente lo que dice Kant es que si esto es un deber y un derecho universal, es al mismo tiempo deber y derecho de esos estados libres entrar en relaciones cosmopolitas adecuadas, produciendo sociedades estructuradas sobre esta base que generen estados capaces de cooperar desde la libertad en federaciones de estados que se vinculan al deber moral de promover la paz y de ampliar esas federaciones de estados hasta la constitución de una sociedad cosmopolita. Esto es, una sociedad mundial pacífica. Yo creo que podemos decir que esta es la estructura orgánica de la vieja Ilustración. Y mi pregunta para mi planteamiento para Máximo, mi planteamiento para Cristina es, ¿cómo de actual, cómo de pasado, cómo de excesivo es este planteamiento? ¿Cuál es la actualidad de este planteamiento? ¿Qué piensan ellos que es salvable de este planteamiento específicamente kantiano? Y creo que es de la máxima urgencia para todas las personas que estamos en condiciones de reflexionar sobre la dimensión práctica de nuestra vida, llegar a la comprensión de si este organismo moral es vinculante, está pasado, debemos reconstruirlo, ¿qué tenemos que hacer con este legado? ¿Cuál es el sentido que hoy reflexivamente podemos ofrecer a este legado? Con esto me callo y, por supuesto, cedo la palabra posiblemente a José María para que presente a nuestros asistentes, presente la figura de nuestros dos invitados fundamentales de esta tarde, que son los verdaderos protagonistas de esta sesión. Muchas gracias, José Luis, por la excelente introducción. En primer lugar, va a hablar Máximo Latorre, que es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Magna Grecia de Catanzaro, en Italia, y además es visiting professor en la Universidad de Tallinn, en Estonia. Máximo es un especialista en filosofía del derecho, como veremos después. Es premio de investigación de la Fundación Alexander von Humboldt y ha escrito varios libros. Máximo, adelante con Derecho sin moral, autoridad y pretensión de justicia. Máximo. Máximo, debes de activar el micrófono, por favor. Sí, perdona. Bueno, gracias por la invitación, gracias por las palabras tan
¿cómo podría decir? Gentiles y gracias al Club de Roma por esta ocasión de discutir de un tema que es el tema fundamental, podríamos decir, de la filosofía del derecho, yo diría de la filosofía práctica y de la filosofía política en general, podríamos decir, pero especialmente la filosofía del derecho. Entiendo que el tema de los seminarios de este año del Club de Roma, de este ciclo, se centra sobre la cuestión de la ilustración, sobre el momento de la ilustración, y sí, el momento de la ilustración, si lo que la ilustración nos ha enseñado y nos enseña todavía puede ser actual, y cómo este momento repercute sobre la cuestión de derecho moral. Muy bien, la cuestión de derecho moral seguramente lo ha explicado lo ha introducido ya el profesor Villacañas, José Luis, de manera muy clara. Es un tema fundamental para la ilustración y es un tema fundamental para la ilustración por una razón muy importante. Y la razón muy importante es que, en cierta medida, lo que nosotros entendemos como derecho hoy en día y lo que nosotros entendemos como moral hoy en día se produce, se forma con la ilustración. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos, hoy en día hablamos del derecho penal, ¿no? El derecho penal, que es un derecho que es para muchos, para el ciudadano de la calle, para el hombre de la calle, es el derecho par excellence, ¿no? Por excelencia, ¿no? El derecho, cuando hablamos de derecho, pensamos a la pena, pensamos a la cárcel, pensamos a la sanción, bueno, y pensamos a un procedimiento donde hay en juego la vida alguna vez, o los bienes, o la libertad de las personas. Y así es, efectivamente. El centro del derecho, el momento más dramático, es el derecho penal. Pero el derecho penal es un derecho de garantías, es un derecho fundamentalmente que se dirige, es un derecho donde fundamentalmente la víctima, de manera en cierta medida paradójica, la víctima no aparece. Quiero decir, en el derecho penal la víctima no tiene mucho protagonismo, fundamentalmente. El protagonismo lo tiene el imputado. Y el derecho penal es un momento de verdad para el imputado, no para la víctima. Claro, tenemos el procedimiento del derecho penal para que la víctima tenga justicia. Pero también y fundamentalmente el derecho penal moderno, y esto lo dice uno de los penalistas más importantes de la historia de la dogmática, de la doctrina del derecho penal, que es Franz von Liszt. Franz von Liszt es un profesor, era un profesor alemán muy importante, uno de los fundadores del derecho penal alemán en el siglo XIX. Franz von Liszt decía del derecho penal: el derecho penal es la magna carta del delincuente. Es la magna carta del delincuente. Es decir, el derecho penal, esto es una fórmula, claro, que puede en cierta medida sorprender, pero el derecho penal es una manera de llegar a la sanción, y primero de la sanción a la verdad jurídica, mediante garantías que se dan al individuo. El individuo se puede defender y no solo, y el resultado del derecho penal, del procedimiento penal, tiene que ser un resultado fundamentalmente, en cierta medida, humano. Nosotros sabemos, desgraciadamente, que todavía esto no es así en muchos países del mundo, pero el resultado humano del derecho penal y el carácter humano del derecho penal es algo que se da por primera vez en la ilustración. Antes, yo no sé cuántos de ustedes han estudiado derecho, saben de historia, antes el derecho penal era simplemente, fundamentalmente, romper cuerpos. La tortura era un elemento fundamental del procedimiento penal. En las bibliotecas antiguas hay tratados de tortura, es decir, había juristas
que eran expertos en el derecho de la tortura. Hay muchos. Y la tortura se aplicaba fundamentalmente en Europa, en la Europa continental, prácticamente en todos los sistemas, antes de la Ilustración. Hay una excepción en Inglaterra. En Inglaterra no había tortura, pero bueno, había alguna cosa que se parecía bastante, que se llamaba la peine dure et forte, pero esto es historia del derecho, de aquí no entro. Hay una descripción de esto, de la peine dure et forte, en una novela de Victor Hugo, cuyo título es L'homme qui rit, el hombre que ríe, el hombre que ríe. Bueno, había tortura y había el tormento, es decir, no había pena, incluso la pena de muerte no era la simple pena de muerte. La pena de muerte era, primero se cortaba la lengua, después se cortaba la mano, después se cortaba el brazo, después se abría el estómago, salían los intestinos, todavía la persona era viva, y al final o se quemaba o se desmembraba el cuerpo con caballos. Es decir, esto era el derecho penal. Esto era el derecho penal. Es decir, una barbaridad, una barbarie. La humanidad del derecho, la humanidad del derecho. Cierta humanidad del derecho. El derecho siempre tiene algo de terrible, por supuesto. El derecho corta. El derecho es como un cuchillo. Y podemos desangrarnos por derecho, desgraciadamente. Pero el elemento de reducción de la crueldad en el derecho se da con la Ilustración. Así, lo que para nosotros es derecho, que es el mundo de las garantías, es el mundo de los procedimientos, esto es producto de la Ilustración. Y la moralidad también, la moralidad que conocemos es producto de la Ilustración, en cierta medida, porque la moralidad que conocemos es una moralidad fundamentalmente que tiene que, al final, que recibir la certificación, el sello de la conciencia individual. Es decir, al final lo que es justo pasa por lo que yo certifico como justo. Cuidado, esto no quiere decir que la moral para la Ilustración sea fundamentalmente totalmente subjetiva o relativa. Lo justo no es lo que yo creo que es justo, pero lo justo para que sea al final operativo como justo, tiene que pasar por un momento de autocertificación del individuo, de autonomía del individuo. Lo justo para transformarse en regla de conducta tiene que pasar por la libertad y la conciencia del individuo. Y esto es nuevo también, y esto es Kant. Y esto es también un producto de la Ilustración. Así, concepción, nuestra manera de pensar, el derecho y la moral, y sobre todo las relaciones entre derecho y moral, y de esto voy a hablar, son fundamentalmente producto de la Ilustración. Esto, pero, no quiere decir que el problema del derecho y de la moral no se pudiese dar antes. Se da desde el comienzo de lo que es la civilización europea y lo que es fundamentalmente nuestra tradición cultural. Es decir, todo empieza, por lo menos los documentos que tenemos, todo empieza cuando empieza la filosofía, cuando empieza el pensamiento reflexivo, y esto quiere decir fundamentalmente hace 2.500 años. Y hay una continuidad, en esta encrucijada que es cómo pensar la relación entre derecho y moral. ¿Vale? ¿Y por qué es importante la relación derecho y moral? ¿Por qué es tan central y por qué es tan presente en la filosofía, pero yo diría en la práctica jurídica siempre? ¿Por qué? Bueno, hay una razón inmediata, y la razón inmediata es que el derecho es algo afilado, lo hemos dicho, ¿no?
El derecho es algo que tiene que ver con el poder. Es algo que tiene que ver con la autoridad. Tiene algo también el derecho, hay que decirlo, hay que admitirlo, de violencia. Hay algo de violencia en el derecho. El derecho se impone al final. El derecho utiliza la fuerza al final, o incluso al comienzo de su aventura, decimos así, o de su práctica. Pero la fuerza y la violencia serían, ¿no?, efectivamente, los hechos. Primero, violencia y fuerza son cosas que nosotros sufrimos, no son cosas que nosotros gozamos. La violencia es algo penoso para el ser humano. ¿Cómo es la obediencia? La obediencia es penosa para el ser humano. Obedecer no es algo bonito. Sufrir una sanción no es algo bonito. La sanción en sí misma es un mal. Se define como mal. ¿Y por qué tendríamos nosotros que aceptar la violencia y el dolor de la sanción? Bueno, la respuesta fundamental generalmente es para evitar más violencia. Es decir, el derecho es una violencia, es una paradoja, ¿no?, que en cierta medida evita más violencia. Porque evita la violencia, y ahí entramos con el derecho moral, injusta, que evita la injusticia. Es decir, el sentido del derecho fundamentalmente es la justicia. Nosotros tenemos derecho porque queremos justicia. Y la justicia fundamentalmente tiene una relación de contraposición hacia la violencia. La violencia nos parece lo más opuesto a la justicia. Así que en el derecho mismo hay un momento de tensión, hay una permanente tensión entre su facticidad, que está hecha de fuerza, que está hecha de rigidez, que está hecha incluso de violencia, y su normatividad, es decir, entre su realidad y su idealidad. La realidad es la facticidad, el hecho de la fuerza, pero su idealidad es la justicia. Y ahí estamos, es decir, en el derecho mismo hay una interna tensión entre su parte ideal, justicia moral, y su parte real, que es fuerza y violencia. Y esto es permanente. Y esto lo sabe quien ha tenido que algún contacto con el derecho, duro, con el derecho con elementos de fuerza, lo sabe muy bien. Los prácticos lo saben, el abogado lo sabe, el juez lo sabe. Ser juez no es fácil. Ser juez es un oficio muy, muy complicado, y alguna vez tiene que ser doloroso. Muy bien. ¿Cuáles son las relaciones entre derecho y moral? Bueno, hay fundamentalmente cuatro momentos donde el derecho y moral se relacionan. Hay cuatro cuestiones en la teoría del derecho, en la filosofía del derecho, donde esta relación se propone de manera muy fuerte. La primera es la cuestión conceptual. ¿Qué es derecho? Bueno, yo he avanzado ya, en cierta medida, una teoría del derecho mínima, ¿no?, en las palabras de antes. Pero fundamentalmente el derecho es la teoría del derecho. La teoría del concepto de derecho se divide, hay dos campos, hay dos partidos, podríamos decir. Hay un partido que dice que el concepto de derecho es independiente de la moral. Quiero decir, yo puedo definir y saber lo que es derecho,
y saber lo que es derecho y describir lo que es derecho sin alguna referencia al principio moral, a principios morales, a la justicia, a una cualquiera noción de justicia. Y este campo, este partido, que es un partido muy popular, yo diría que es el partido todavía predominante, especialmente en España, bueno, pero yo diría también, en España lo veo muy fuerte, que es el positivismo jurídico. El derecho no tiene relación ninguna con la moral. Esta es, y esto es muy típico de la modernidad. Esto es un resultado, yo diría en cierta medida, envenenado, un resultado envenenado de la Ilustración, de su emancipación desde de cualquier fundamentación fuerte de las reglas de conducta. El derecho es algo puesto, es lo que dice el soberano, y el soberano puede decir lo que le da la gana. Dice Kelsen, Kelsen es el más grande filósofo del derecho del siglo XX, dice, la regla jurídica puede tener cualquier contenido, lo que sea, incluso el más injusto, Esto es un partido. Y el otro partido es que dice, no, lo siento, no podemos explicar el derecho de esta manera, porque el derecho tiene hay un sentido del derecho. ¿Y cuál es el sentido del derecho? El sentido del derecho es la justicia. Así que yo no puedo explicar lo que es derecho sin ya de manera conceptual referirme a principios de moralidad. Y este partido en la teoría se llama derecho natural. Cuidado. Desafortunadamente, esta palabra y esta doctrina en España, no solo en España, pero en España muy especialmente, tiene una carga histórica muy pesada y negativa, porque el derecho natural se puede concebir como algo, en cierta medida, de carácter religioso. La teoría del derecho natural, una teoría del derecho natural, fue la teoría del derecho del catolicismo y sobre todo de su versión más autoritaria y más, podríamos decir, totalitaria, y esta versión se probó en España de manera muy, muy, muy radical, Así que cuando hablamos de derecho natural, yo le hablo de derecho natural a los colegas, compañeros españoles, inmediatamente me dicen, pero ¿de qué estás diciendo? Esta era la teoría de Franco, ¿no? Bueno, aquí, y por supuesto, desprecio justificado a la teoría, a esta teoría del Estado autoritario totalitario, al Estado, muchos compañeros, los ciudadanos, la gente, amigos, dicen, bueno, yo no puedo ser jus naturalista, te tengo que ser jus positivista del derecho, me voy con los positivistas. Pero yo creo que ahí hay un equívoco fundamental. Yo no quiero entrar ahí en la consideración histórica de lo que fue la filosofía del derecho durante el franquismo, que no fue buena filosofía del derecho, fue malísima filosofía del derecho. Pero yo creo que si nos vamos a ver lo que pasa en Europa, en la Europa, y en el caso paradigmático de la tragedia europea, y la tragedia europea ha sido fundamentalmente la tragedia alemana, nosotros de manera inmediata nos damos cuenta que en la Alemania, al final de la Segunda Guerra Mundial, hay un problema. Y el problema es, hay varios problemas, hay muchos problemas. Alemania está destruida. El problema es cómo, en cierta medida, hacer reparación de los crímenes enormes que habían pasado, que habían sido cometidos en Alemania, y no solo en Alemania. Y ahí hay un problema, de esto hablará, de manera más detallada hablará Cristina García, pero
El problema es si lo que la injusticia ha sido certificada por el derecho positivo y el derecho positivo puede tener cualquier contenido, no hay cuestión. Quiero decir, si el verdugo ha matado, ha asesinado, ha masacrado, y detrás del verdugo había alguna ley, alguna regla, algún comando, algún mando, alguna prescripción en cierta medida emitida por la autoridad del vigente en aquel tiempo, ya está. Quiero decir, esto es derecho y podemos condenar de manera moral el verdugo, pero dentro del derecho no podemos actuar y no podemos hacer nada. Cuidado, esto es lo que ha pasado en España. En España esta ha sido y todavía es la actitud de los juristas. Pero en Alemania la historia es distinta. Claro, en Alemania la historia es distinta. Había que encontrar una manera. Y hay una manera. Y la manera es la manera que ofrece la relación conceptual entre derecho y moral. Si decimos que entre derecho y moral hay una relación conceptual, podemos decir que un derecho que no sea mínimamente moral, que sea injustificadamente e intolerablemente injusto, que supere una mínima un mínimo umbral, decimos, ¿no? De decencia, que no supere un mínimo umbral de decencia, no es derecho. Es decir, el derecho, la relación entre derecho y moral me permite, si yo digo que el concepto de derecho se relaciona conceptualmente a la moralidad y a la justicia, me permite de resolver el caso del verdugo. El verdugo no ha actuado de manera legítima. ¿Por qué no ha actuado de manera legítima? Porque la regla que lo cubre es una regla que es intolerablemente injusta. Y esto es la solución, una solución jus naturalista, una solución de derecho natural que se introduce en Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial. Es la solución que propone un grandísimo filósofo del derecho que me gusta recordar, que se llama Gustav Radbruch. Gustav Radbruch había sido positivista, es decir, él había defendido la distinción rígida entre derecho y moral y la exclusión de la moralidad dentro de la definición del concepto de derecho. Él decía y defendía una posición hasta 1933, incluso más allá del 33. El 33 es el año en el cual Hitler llega al poder y tiran. Radbruch pierde la cátedra, era profesor en Heidelberg, y Heidelberg en el 33 todavía afirmaba que el derecho conceptualmente no tiene relación con la moral, con la justicia. Pero en el 45 han pasado muchas cosas. 12 años han pasado. Muchos crímenes, muchos masacrados, muchos verdugos. ¿Cuántos verdugos? ¿Cuántas víctimas? ¿Cuánta sangre? ¿Cuánta ignominia para el derecho? Y el derecho no se lo merece. No se lo merece. ¿Y para qué? Para resolver esto, Radbruch recupera una antigua tradición, que es la tradición que dice el derecho no es derecho, no es derecho si supera una cantidad de injusticia que no se puede tolerar. Y esta fórmula ha sido llamada la fórmula de Radbruch, y es una fórmula que han adoptado los tribunales alemanes en muchas ocasiones. Tengo que señalar
que desgraciadamente en España nunca, nunca la fórmula de Radbruch se ha aplicado y todavía me parece que no se va a aplicar. Yo creo que aquí me puedo parar. Gracias. Muchas gracias, Máximo. Ahora le toca el turno a Cristina García Pascual. Cristina es catedrática de Filosofía del Derecho y Filosofía Política por la Universidad de Valencia. Es investigadora del Instituto de Derechos Humanos, también de la Universidad de Valencia, y su trabajo de investigación se ha centrado fundamentalmente en la teoría y filosofía del derecho internacional. Su charla, que se denomina Norma Mundi, la lucha por el derecho internacional, coincide con el título de un libro que ha publicado en el 2015. Adelante, Cristina. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a este foro y también por las amables palabras de presentación. Para mí es un honor estar aquí y un honor compartir la mesa también con los participantes que me han precedido. Yo voy a centrar la tensión o la cuestión que nos trae hoy aquí, que es la tensión entre moral y derecho, la relación entre moral y derecho, la voy a centrar, como se me ha pedido, en el ámbito internacional. Antes de entrar ahí, antes de hablar sobre derecho internacional y sobre la tensión entre derecho y moral, reitero algunas de las cosas que se ha dicho con otras palabras. Es decir, intento establecer cuál es mi punto de partida sobre este debate que es secular en la filosofía del derecho entre justnaturalismo, positivismo, entre derecho y moral. Yo diría y partiría de que el derecho como sistema de normas o como práctica social no puede entenderse separado de objetivos y valores morales. El derecho, o lo digo de otra forma, un derecho que dejara completamente al lado, como se ha insistido antes, el valor de la justicia, no podría ser identificado como derecho. Hay una mínima satisfacción de valores que se requiere en la práctica para que yo reconozca esa práctica como jurídica, para que yo pueda decir que esa práctica, que eso que estamos viendo, eso es derecho o práctica del derecho. La pretensión kelseniana de que el derecho puede tener cualquier contenido me parece que hoy es insostenible. Ya un poco, a diferencia de lo que se ha dicho antes, yo creo que los filósofos del derecho o los profesores de filosofía del derecho cada vez más se inclinan a sostener esta idea. Cada vez se alejan más de posiciones positivistas también en España. Esto que digo no significa, desde luego, equiparar sin más el derecho a la moral o considerar que el derecho es simplemente una rama de la moral o que el razonamiento jurídico es un caso especial de moral. Yo creo que el derecho tiene una autonomía de la moral, pero es una autonomía, digámoslo así, relativa, porque el derecho sin elementos morales no se puede entender. Entonces, hablamos de autonomía, sí, hablamos de diferencia, sí, pero, como digo, de una autonomía relativa. Hay casos en el que moral y derecho son fácilmente distinguibles. Yo les pongo a los estudiantes siempre el ejemplo de las normas que hay en los ordenamientos jurídicos, que son muchas, que no, en realidad no tienen ni contenido moral, como pueda ser, por ejemplo, circular por la derecha o circular por la izquierda. Pues esto no tiene contenido moral alguno. Pero hay casos en que la diferencia entre moral y derecho es imposible o digamos que no la podemos trazar con claridad. Si, por poner otro ejemplo, cuando en España se preguntaba, o la sociedad se preguntaba si era, ¿qué decía el derecho? Porque se hacían estos términos, ¿qué dice el derecho sobre el matrimonio de personas sobre el mismo sexo? Es una, ¿qué dice el ¿es esto una institución constitucional? Podríamos decir que esta pregunta no podía contestarse sin partir de una cierta idea de lo que debe ser el derecho, de lo que debía ser el derecho español al respecto. Es decir,
sin alguna consideración de tipo valorativo. Porque el derecho no es una cosa, un objeto que está fuera para que nosotros lo descubramos, sino que en realidad es una realidad en construcción, in fieri, y que se construye con la práctica. Digamos que la función de la moral en relación al derecho es tanto externa como interna. Externa, y en ambos casos, sea externa e interna, siempre necesitamos de un objetivismo moral, aunque sea mínimo. Aunque sea mínimo. En lo que se refiere al aspecto externo, porque digamos que los juicios relativos a cómo debe ser el derecho, lo que hacen, es decir, el campo de la legislación, de la producción de normas jurídicas, son siempre juicios morales, que no pueden pertenecer sin más a una moral estrictamente positiva, sino que tendrán que ser juicios fundados objetivamente. La racionalidad ética es uno de los componentes de la racionalidad legislativa, digamos así. Y en el aspecto interno, porque los discursos jurídicos, los discursos de los juristas, las argumentaciones, tienen que incorporar siempre una pretensión de corrección moral, tanto a la hora de identificar el derecho como a la hora de efectuar razonamientos jurídicos de tipo justificativo, como pueden ser las motivaciones judiciales. Esta conexión de la que yo parto, como que muy en la línea de lo que se ha dicho antes, esta conexión entre derecho y moral es de la que yo parto, como digo, es una conexión que considero que es evidente, sin embargo ha sido muy discutida a través del tiempo, muy debatida, es una discusión secular que no la podemos dar por cerrada ahora, todavía estamos ensalzados en este debate. Este es mi punto de partida. Y como digo, esta conexión entre derecho y moral es todavía más evidente si la llevamos al ámbito del derecho internacional. Tanto es así que en el ámbito del derecho internacional no se reproduce el secular debate entre positivistas y jusnaturalistas. De alguna manera este debate se diluye y cuando hablamos de derecho internacional, el debate jusfilosófico, la discusión teórica, se centra más bien en la dicotomía entre derecho y poder, o en la dicotomía entre derecho y política, quedando la moral siempre del lado del derecho. Y me explico. Como todos saben, cuando nos aproximamos al análisis, al estudio del derecho internacional, o cuando lo observamos simplemente leyendo los periódicos, informándonos sobre la actualidad internacional, siempre lo hacemos de manera crítica. Esto vale para los ciudadanos, pero vale también para los estudiosos, para los prácticos del derecho. Nosotros miramos el derecho internacional y mostramos nuestra insatisfacción ante unas normativas que nos parece que no son capaces de ordenar la realidad internacional o de pacificar las relaciones entre internacionales. Esto nos pasa a nosotros, pero antes el profesor Villacañas hablaba de Kant, pues bien, es lo que le pasaba a Kant. Observaba la realidad internacional y la observaba de manera crítica. Esta insatisfacción, que como digo, la tenemos tanto el estudioso como el ciudadano, esta insatisfacción puede ser el resultado de una aproximación jurídica al derecho internacional. Desde el punto de vista jurídico, inmediatamente lo que hacemos es poner en evidencia las deficiencias técnicas del orden normativo internacional, o puede ser el resultado de una aproximación principalmente política, que lo que hace es afirmar la inapropiación de las categorías jurídicas para ordenar un ámbito que es estrictamente político, el de las relaciones entre los Estados. Es decir, podemos decir que pensar el derecho internacional, pensarlo con las categorías jurídicas y subrayar las imperfecciones que como orden jurídico ese sistema presenta. Y en este sentido, hacer propuestas de modificación que van en el sentido de perfeccionar ese derecho, perfeccionarlo técnicamente. El derecho internacional, por ejemplo, para Hans Kelsen, es un sistema primitivo, imperfecto, y lo que propone Hans Kelsen es perfeccionarlo, es decir, desarrollar una coerción eficaz,
reforzar los órganos jurisdiccionales, abandonar el primitivismo manifiesto en el uso de la guerra como forma de hacer política. Todo esto debería desaparecer. Sabemos que Kelsen lo que va a proponer es una jurisdicción internacional, lo que va a proponer es, de alguna manera, hacer esta distinción entre guerras de agresión y guerras defensivas, sosteniendo que las primeras son directamente un delito, una violación del derecho internacional. En un sentido similar a Kelsen, en nuestros días, Habermas mira el derecho internacional y también lo observa desde una perspectiva que podríamos decir jurídica. Lo observa también como algo que podría ser mejorado. ¿Mejorado cómo? Jurídicamente. Algo que debería evolucionar hacia el modelo de la integración europea, hacia un espacio en el que los estados siguen siendo el territorio de la representación democrática, pero en el que las normas jurídicas coordinan los derechos y los deberes de los miembros de la comunidad. El orden internacional debería avanzar hacia un constitucionalismo sin Estado. Esa es la propuesta habermasiana en estos momentos, ¿no? Y sería tanto, y es una propuesta que es muy, muy parecida a la que hace otro jurista también muy conocido, como es Luigi Ferrajoli en estos momentos. Luigi Ferrajoli propone un constitucionalismo mundial, propone una constitución que él la ha nombrado así, una constitución de la tierra. Tanto para Kelsen, como para Habermas, como para Ferrajoli, pensar el derecho internacional es convertirlo en algo diferente a lo que es en el momento actual. Perfeccionarlo significa convertirlo en algo diferente, en un derecho mundial en el caso de Kelsen, en un derecho constitucional de la humanidad en el caso de Habermas y en el caso de Ferrajoli sobre la afirmación de los derechos humanos. Como digo, esta es una aproximación desde el derecho, pero cabe otra aproximación, y es la que se realiza desde la política o desde una particular manera de concebir la política, que es la forma en la que se aproxima, por ejemplo, un autor como pueda ser Carl Smith o en la actualidad como pueda ser Eric Posner o como se aproximan los llamados realistas de las relaciones internacionales, ¿no? La perspectiva realista en las relaciones internacionales. Para todos estos autores que he citado y desde una visión estrictamente que va desde la política, el problema del derecho internacional, la crítica al derecho internacional, se cifraría en otros problemas. Lo que ocurriría o lo que pasaría es que el derecho internacional actual, en el momento en que ellos escriben, habría ido demasiado lejos en su pretensión de someter a normas las relaciones entre los estados. El derecho internacional, antes que perfeccionarse, en el sentido que antes nos apuntaba Kelsen o Habermas, antes que desarrollarse, lo que tendría que hacer es contenerse. Debería replegarse sobre sí mismo, porque pretender prohibir, por ejemplo, la guerra no es más que una vana ilusión. Y porque la expansión de los derechos humanos, dirá, por ejemplo, Eric Posner, antes que aplacar la violencia en el ámbito internacional, lo que hace es potenciar. Estamos en las mismas, igual que Habermas o que Kelsen, Carl Smith o Posner no están satisfechos con el orden internacional, con las normativas internacionales tal como son en el momento en que ellos escriben. Pero en el caso de Smith y de Posner, el derecho internacional tendría que transformarse para no ser más que la plasmación de las relaciones de fuerza existentes, dando cuenta del poder de la decisión soberana, dando cuenta de que la fuerza es, en la última instancia, la única ley del espacio internacional. Por eso, más que posiciones realistas, en el sentido de descriptivas de la realidad, lo que aquí nos encontramos son, en Posner, en Smith, pero también en realistas como Morgenthau o Carr, nos encontramos con propuestas de mínimos. El derecho internacional debería dar un paso atrás, no poner obstáculos al imperialismo de la Alemania de un tiempo o a las pretensiones de Estados Unidos en nuestros días, porque las normativas internacionales frente al poder de la fuerza son superfluas. Porque estamos hablando de un espacio que se rige que es un espacio eminentemente político. Las normativas son superfluas, digo, y son
el objeto de una disciplina que es fútil, que es inútil, que es la disciplina del derecho internacional, que ni siquiera merece ser estudiada. El estudio del derecho internacional debería ser sustituido así por el estudio de las relaciones internacionales. Nos moveríamos de una disciplina jurídica a una política, porque es la política, entendida como el ámbito donde la decisión se impone sobre la ley, la que vertebra la relación de los pueblos. Como vemos, a veces el espacio internacional se recrea como un territorio del salvaje oeste, ¿no? Como esas películas antiguas, como un western, una película de vaqueros, en la que tenemos un sheriff o un abogado que llega a un pueblo y quiere extender el derecho, y tenemos, sin embargo, quien sostiene que ese territorio que de alguna manera es virgen al derecho, es virgen al derecho porque ahí lo que impera son los equilibrios de fuerza. Lo que impera es la ley del más fuerte, y así se rige y así se debe regir. Tenemos que fijarnos, no obstante, que en estos dos polos del debate entre la perspectiva del derecho y la perspectiva jurídica no tienen las mismas consecuencias, no implican lo mismo, y sobre todo no implican lo mismo para nuestro problema, que es la conexión entre el derecho y el moral. En la aproximación que se hace desde la política, insisto, desde una manera muy particular de entender la política, que es la de Smith, la de Posner, en la aproximación que se hace desde la política, el orden internacional, pensar en el orden internacional es razonar en términos de interés, sin más límites que lo que el contexto o el equilibrio de fuerzas imponga en el momento dado. Cabe recordar, por ejemplo, que Morgenthau, cuando quiere dar una clave para la comprensión del espacio internacional, nos conduce inmediatamente al interés del Estado, al interés nacional. Dice, no hace falta estudiar el derecho internacional, sería perder el tiempo. No, el derecho internacional no te va a decir lo que pasa en el ámbito internacional. Fíjate en el interés del Estado y podrás predecir los comportamientos de los Estados. Razonar en estos términos, como digo, significa afirmar que la ley de la fuerza es lo que regula el espacio internacional. Significa entender que la soberanía del Estado es un elemento insuperable, algo que se manifiesta fuera de las reglas, en la violación de las reglas. Mantener que el uso de la fuerza o la guerra es una propiedad de la soberanía, significa acusar, en muchos casos significa acusar a quien defiende el derecho internacional, a una teoría como la de Kelsen, a una teoría como la de Habermas, a una teoría como la de Ferrajoli, acusarles de moralistas, de querer imponer una moral que está lejos de ser universal. Quien dice humanidad quiere engañar, afirmará Carl Schmitt. Y con esto negará cualquier legitimidad al proyecto de un constitucionalismo mundial o cosmopolita. Los derechos humanos, en los que se basa el proyecto de Habermas y el proyecto de Ferrajoli, desde la perspectiva de Smith, no son más que un factor de moralización de los conflictos internacionales. El criterio, piensa Smith, con el que se marca al adversario con las características de bueno o malo. Y en este sentido, el instrumento que permite multiplicar, dirá, la crueldad de las guerras. Porque contra el malo, contra el injusto, todo está permitido. Moralista será la idea, por ejemplo, para Schmitt, la idea de pensar en un tribunal internacional. Para Schmitt, Nuremberg no es un auténtico tribunal, porque y la guerra no puede someterse a un tribunal. Y todo esto es, como digo, introducir la dinámica entre bueno y malo, que es una dinámica que moraliza el espacio internacional y, por lo tanto, promueve la violencia. Y en cierta medida, le podemos dar algo de razón al planteamiento de Smith, una parte, en el sentido en que la aproximación jurídica al problema del derecho internacional no puede hacerse desde la asepsia valorativa. La opción por el derecho como marco regulador del espacio internacional implica inmediatamente sostener la supremacía del derecho internacional sobre el estatal,
implica defender la expansión del principio de legalidad al ámbito internacional, implica abundar en criterios de justicia material para la esfera internacional. Aquí, el que es positivista, como es el caso de Ferrajoli y de Kelsen, Kelsen tal vez el más positivista de los positivistas, es también un escéptico en materia ética, el que es positivista entra en contradicción consigo mismo, porque cuando Kelsen se embarca en el estudio del derecho internacional, cuando sostenga la necesidad de limitar la violencia a través del derecho, cuando sostenga el monopolio de la fuerza también en el ámbito internacional, cuando sostenga la creación de un tribunal de justicia capaz de resolver los conflictos entre los países, él mismo será consciente de que está defendiendo principios de justicia material. Kelsen dirá que la primacía del derecho internacional es una noción que es igual de perfecta en sentido jurídico que en sentido moral. Dice, es el derecho aquí, en esta idea, se convierte en la organización de la humanidad y se identifica así con la idea moral suprema. Y si la conexión moral-derecho se hace evidente en las ideas kelsenianas, que en un principio serían solo criterios formales, ¿no? La expansión del principio de legalidad, la creación de un tribunal. No sabemos todavía qué leyes va a aplicar, pero ya solo la creación de un tribunal o la supremacía o la supremacía jerárquica del derecho internacional ya nos lleva a la justicia material, pues todavía es más evidente la conexión derecho-moral si el perfeccionamiento del derecho lo que me lleva es a proponer un constitucionalismo mundial, ¿no? Si a lo que voy es a un proyecto como el de Habermas o un proyecto como el de Ferrajoli. Aquí necesito una sólida justificación material y esta sólida justificación material, ambos autores la vinculan a los derechos humanos. Digamos que no es posible mantener un proyecto de constitución mundial sin un sustrato de universalismo moral que, por otra parte, es inevitable en la teoría de los derechos humanos. Ahora bien, reconociendo esto, y a esto le hemos dado hemos cedido un poco a la crítica de Smith, reconociendo esto, reconociendo que el alcance moral de lo que yo ponía en el título de la lucha por el derecho internacional, de la lucha por la norma mundi, del proyecto de constitucionalismo mundial o de perfeccionamiento del derecho internacional, reconociendo esta conexión entre derecho y moral, esto no significa que nos abandonemos a la radical indiferenciación de derecho y moral o que admitamos que escondido en las formas jurídicas lo que defendemos es la imposición de una moral puramente subjetiva, como parece indicar Smith. La lucha por el derecho internacional justamente pretende evitar el riesgo de moralizar las relaciones internacionales tal como lo entiende Smith. Dicho de otra manera, si queremos evitar esa perniciosa clasificación de los conflictos bélicos entre buenos o malos que tenía Smith, entonces lo que proponemos es su clasificación entre legales e ilegales, entre lícitos e ilícitos, entre susceptibles y susceptibles los últimos, ¿no? Los ilícitos, los ilegales, de sufrir una sanción jurídica aplicada por un órgano al que asignemos el monopolio de la fuerza. Dicho de otra manera, el error de Smith está en considerar que la moralización que él teme no se puede impedir más que si la política internacional es despojada del derecho y el derecho es despojado de moral. El Estado de Derecho, contrariamente a lo que él defiende, exige que la sustancia violenta del Estado se canalice a través del derecho legítimo, tanto respecto al exterior como respecto al interior. La legitimación democrática del derecho, por otra parte, debe garantizar que éste armonice con los principios morales reconocidos. Escapar del peligro de la moralización de la vida internacional, de la política o de la vida política internacional,
escapar de eso que, por ejemplo, también se denuncia, y en este caso lo hace así Erich Posner, el fundamentalismo de los derechos humanos, pasa por hacer de estos verdaderas instancias jurídicas. La respuesta al riesgo de la moralización no es la desmoralización de la política, sino la transformación democrática de la moral en un sistema positivizado de derechos con procedimientos jurídicos para su aplicación y su ejecución. De este modo, ese fundamentalismo de los derechos humanos anunciado por tantos críticos también, no solo por Smith o por Posner, como digo, el fundamentalismo de los derechos humanos, no se evita mediante la renuncia a los derechos humanos, sino mediante la transformación en términos de derecho cosmopolita del estado de naturaleza entre los estados en un orden jurídico. Y este es el proyecto de, esta es, digamos, la lucha por el derecho internacional. Con esto terminaría. Muchas gracias, Cristina. Empezamos el turno de preguntas. Ana Gascón pregunta, en este caso a Máximo, en los ordenamientos jurídicos en los que no se aplica la relación del derecho con la moral o la ética, ¿en qué basan las leyes cuando nacen? ¿Qué es lo que las sustenta? Es una buena pregunta. Bueno, el problema del positivismo jurídico, que es decir, de la teoría que cree que no hay relación entre derecho y moral, es el momento, decimos, el input, el momento productivo del derecho. En el momento productivo del derecho, por ejemplo, si vamos a calificar como delito una cierta conducta, evidentemente hay una discusión sobre esto y hay una deliberación, y la deliberación será sobre, en cierta medida, la relevancia moral o inmoral de la conducta que se quiere prescribir o se quiere vetar. Es decir, cuando en general en la producción de la ley, del derecho, hay una deliberación que tiene a veces como un momento central la consideración de un bien, la consideración de un principio, de valores, o alguna vez esto puede ser menos central. Por ejemplo, si hay leyes que tienen que ver con la estructura económica, por ejemplo, cómo hay que organizar los bancos, ¿no? Tenemos que organizar los bancos, y por supuesto la consideración preeminente en la organización de los bancos es fundamentalmente una consideración de carácter económico, de eficiencia económica, etc. Pero incluso en una ley de este tipo, donde el elemento técnico, el elemento, decimos, de la eficiencia, de la productividad, del provecho en sentido económico, es muy fuerte, incluso fundamental, no se puede llegar a una conclusión entre las distintas posibilidades sin poner también sin cierta consideración de la moralidad de la reglamentación que se quiere adoptar. Por ejemplo, hay un banco que un cierto reglamento de un banco permite, por ejemplo, operaciones que son más opacas, que pueden ser en detrimento, por ejemplo, de los consumidores, y otras que no, que permiten más operaciones opacas. Y esto es una. Y decidir entre los dos tipos de reglamentación, al final, incluso al comienzo, es una deliberación de carácter moral. Quiero decir, es imposible pensar al momento productivo del derecho sin que no haya una deliberación moral para que haya aquella ley, aquella reglamentación.
Y esto fundamentalmente, en cierta medida, decide ya sobre el tema de la relación entre derecho y moral. El derecho, tenemos derecho porque queremos un mundo justo, una convivencia justa o una convivencia menos injusta. Y el problema del positivista jurídico es que una vez que tenemos el derecho positivo, ya la consideración moral no tendría que entrar en la aplicación de la ley. Bueno, pero ¿cómo podemos aplicar una ley sin tomar en consideración su sentido? Y su sentido fundamentalmente casi siempre o siempre es de carácter moral. En este sentido, la demanda estaba muy, muy pertinente, muy bien hecha. Gracias. Gracias, Máximo. Para Cristina, de Francisco Gómez Hernández, ¿la guerra justa existe desde el punto de vista de ambos contendientes? Bueno, la guerra, hay toda una un debate sobre la guerra justa. Yo si lo llevamos también secular, si lo llevamos al siglo XX, a lo que pasa antes y después de la Segunda Guerra Mundial, lo que yo contaba de la lucha por el derecho internacional, que he visto que alguien ahí he puesto que la poca consideración hablando de Kelsen. Yo tengo una grandísima admiración por Kelsen porque Kelsen tiene una muy potente teoría sobre el derecho internacional que yo creo que tiene mucho valor todavía hoy. Y una de las cosas que hace Kelsen es intentar pensar cómo la guerra podría ser excluida del ámbito internacional. Para ello, para Kelsen es fundamental y creo que es algo que tiene valor, que tiene fuerza y que se expresa también en la normativa internacional. Para eso Kelsen considera que tenemos que ser capaces de diferenciar entre guerras justas e injustas, o mejor dicho, porque Kelsen es un positivista, ¿no? Mejor dicho, y en sus términos, entre guerras legales e ilegales. Según Kelsen, solo hay una guerra legal, que es la guerra defensiva. Todas las otras guerras están proscritas, son delito. Esto lo expresa la Carta de Naciones Unidas, de alguna manera. La Carta de Naciones Unidas permite la guerra defensiva y permite la acción bélica si tiene la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Fuera de esas dos posibilidades, todas las otras guerras son ilegales, son delito, son crímenes internacionales. La propuesta, claro, es insatisfactoria porque nosotros queremos más y Kelsen nos da más, porque Kelsen piensa que en realidad la pacificación del orden internacional se podría conseguir, incluso podríamos reducir incluso esa idea de la guerra defensiva si potenciásemos lo que son instancias jurisdiccionales y potenciásemos que para cuando se produce un conflicto entre países hubiesen instancias internacionales. De manera que cuando hablamos de justicia, hablamos como él hace el paralelismo entre de la guerra justa y la guerra injusta, de la guerra legal y la guerra ilegal, el paralelismo entre pena de muerte y homicidio. Matar a alguien en derecho solo puede ser o homicidio calificado o pena de muerte. Para Kelsen, creo que para el derecho internacional, la guerra solo puede ser o delito o puede ser parada por el derecho, podría ser sanción del derecho en el sentido de la Carta de Naciones Unidas. La pena de muerte nos produce mucha intranquilidad, ¿no? Nos produce, aunque sabemos que no es lo mismo que un homicidio, nos parece algo, incluso podría decir algo despreciable, pero sabemos que es el resultado de un procedimiento jurídico, ¿no? Lo mismo podemos decir de la guerra legal, nos produce
nos parece algo inaceptable como la pena de muerte, pero sabemos que no es idénticamente lo mismo que la guerra de agresión. Y no sé si aquí he contestado. Cristina, Ana Gascón pregunta si crees que en el derecho internacional ejercido desde organismos macroregionales debería imponer su doctrina por encima del derecho de cada nación en algunos aspectos que afectan a la humanidad en su conjunto, como por ejemplo en grandes temas ecológicos o de terrorismo o de salud pública y pandemias, etcétera. Bueno, esta es una pregunta que es sobre la jerarquía entre el derecho internacional y el derecho estatal, o entre el derecho supranacional. Entonces, necesariamente cualquier construcción del orden internacional pasa por admitir que las soberanías estatales tienen que estar limitadas en esta idea de que hay unas reglas que se impongan a todos los países. A través de la supremacía del derecho internacional se opera la igualdad entre los estados, como a través del sometimiento a la ley en el ámbito estatal se opera la igualdad entre los ciudadanos. El problema del espacio internacional, lo que nos inquieta y lo que, por ejemplo, también le inquietaba a Kant o que inquieta a cualquiera, es que esta supremacía del derecho internacional no viene avalada por una esfera democrática o por un debate democrático. Es decir, ¿de dónde vienen las normas internacionales? Yo cuando leo a Kelsen pienso mucho en la Unión Europea, porque pienso mucho en que Kelsen lo que propone no es que propone una asamblea general para que se discutan los problemas del mundo. Kelsen dice, no, vamos a un tribunal internacional. Y a veces también la Unión Europea parece un espacio construido por la jurisprudencia, construido a través de los tribunales. Entonces, yo creo que no podemos pensar más que en la supremacía de las normas internacionales, pero tenemos que mantener también muy cerca la idea, y esto lo es el Habermas en los últimos tiempos, hace mucho hincapié en esta idea, de que la legitimidad democrática se encuentra todavía hoy en los estados. Y cualquier cesión hacia el ámbito internacional se tiene que articular muy bien para que no sea una cesión, una pérdida de espacio de democracia, que algo de esto hay en la Unión Europea. Gracias, Cristina. Antonio Martiñón, uno de los fundadores del nuevo grupo canario del Club de Roma, pregunta al profesor Máximo de la Torre. Las normas no pueden ser cualesquiera. No es posible que expresen el capricho del legislador. Deben tener un propósito lícito, un bien jurídico que debe ser protegido y defendido. Esto debe ser así. O sea, afirma, pero luego pregunta si debe ser así. Máximo. Bueno, esto es un tema espléndido. Le agradezco. Yo, para contestar a esta pregunta, si quiero leer un trocito de un debate, de una obra que a mí me gusta mucho. Es una obra, como ustedes saben, de Sócrates. Sabemos muy poco, ¿no? Bueno, sabemos bastante, pero no tenemos nada escrito. De Sócrates no tenemos nada escrito. Y lo que tenemos de Sócrates son noticias, fundamentalmente, que nos llegan desde su discípulo Platón, y desde otro discípulo, que es Jenofonte, que era un soldado, fundamentalmente, ¿no? Que era, bueno, pero, y que tiene un librito que se llama Recuerdos de Sócrates. Muy bien. En este librito, Recuerdos de Sócrates, en el primer libro, que es el primer capítulo, fundamentalmente, en la parte segunda, Jenofonte nos cuenta un debate entre dos
figuras fundamentales de la historia griega clásica, fundamentalmente de Atenas. Y las figuras son Pericles y Alcibíades. Bueno, no entro en la biografía y en la... las aventuras de los dos. Pericles era el hombre, fue el gran político demócrata de Atenas, y Alcibíades era un aventurero, un hombre muy, muy guapo, ¿no? Parece que Sócrates fuese un enamorado, ¿no?, de Alcibíades. Alcibíades, en el simposio, nos cuenta Platón, lo quiere seducir, pero Sócrates no... aunque siendo enamorado de Alcibíades, no se deja seducir. Bueno, pero esto no es relevante para nuestro tema. Bueno, leo la... hay el debate entre Pericles y Alcibíades. Y el debate es, ¿qué es derecho? Así se cuenta que Alcibíades, cuando aún no tenía 20 años, mantuvo con Pericles, que era su tutor y estaba al frente de la ciudad, la siguiente conversación sobre las leyes, perinomon en griego, las leyes. Dime, Pericles, ¿podrías explicarme qué es la ley? Podríamos decir también qué es el derecho, ¿no? Bueno, sin duda, respondió Pericles, enséñamelo por los dioses, dijo Alcibíades. Pues cuando yo oigo que se alaba a algunas personas que respetan las leyes, pienso que no debería recibir en justicia este elogio uno que no sabe qué es la ley. No deseas nada fácil, nada difícil, Alcibíades, dijo Pericles, cuando quieres saber qué es la ley. Porque son leyes todo lo que el pueblo reunido en asamblea y mediante acuerdo ha decretado diciendo lo que se debe hacer y lo que no. Esto fundamentalmente está diciendo derecho es como se hace derecho, como se hacen las leyes en Atenas. Es decir, ¿qué es derecho? Nuestro derecho, el derecho positivo de Atenas. Y son fundamentalmente las descripciones de la autoridad aquí es la asamblea, ¿no?, que decreta lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Esta es una definición positivista. Y Alcibíades le dice, Alcibíades listo, Alcibíades había también era discípulo de Platón, de Sócrates, así que sabía mucho también de dialéctica. Y le contesta Alcibíades, hay que hacer lo que... porque son leyes, dice Pericles, todo lo que es el pueblo reunido en asamblea y mediante acuerdo ha decretado diciendo lo que se debe hacer y lo que no. En el sentido de que se debe hacer lo bueno o lo malo. Lo bueno o lo malo. No, es decir, el positivista nos dice que es ley lo que se debe hacer según la ley, ¿vale? Y la pregunta es, y es la pregunta fundamentalmente de la que me ha sido ahora puesta, pero lo que se debe hacer según la ley, ¿es bueno? ¿Tiene que ser bueno o tiene que ser malo? Claro, si se debe hacer, si hemos decidido que se debe hacer, tiene que ser bueno. No estaríamos de acuerdo para que algo se haga y se haga también hacia, en el sentido que tenemos que hacerlo si es malo. Es bueno. Tenemos la ley porque creemos que lo que la ley nos dice que hay que hacer es bueno. Es decir, no es verdad, como dice el positivista jurídico, que la ley dice y puede decir lo que le da la gana, ¿no? No puede tener cualquier contenido, no. Conceptualmente, la presunción que la ley tiene, que el derecho tiene, que lo que se debe, que debe hacer según la ley es bueno. No sé si me he explicado. Así que la concepción entre derecho y moral es, en cierta medida, demostrada según con este argumento. El problema será, pero ¿qué es lo bueno?
Y ahí entramos en otro tema, pero yo ahí me paro. Gracias. José Antonio Sendín, para el profesor Latorre también. Si es verdad que hay un vínculo tan esencial entre derecho y justicia y el derecho considerado injusto no es derecho, ¿cuánto se ha avanzado desde el iusnaturalismo tomista? Bueno, mucho. Desde el iusnaturalismo tomista se ha avanzado mucho. Usted imagínese que para San Tomás, una de los bienes de la gente que iba al paraíso y que tenía una ventanilla que podía ver a lo que está en el infierno sufriendo. Es decir, una de las ventajas que tendría un hombre justo sería mirar a los desgraciados que han sido injustos y que ahora están torturados. Yo creo que nuestro sentido moral hoy en día es superior del sentido moral que tenía San Tomás. No sé si me he explicado bien, si ha entendido lo que quiero decir. El sentimiento moral que tenemos nosotros, y esto lo tenemos gracias a la Ilustración, donde no hay el sentimiento moral no incluye el gozo para la crueldad y el sufrimiento, incluso hacia los injustos. Esto es algo que en el tomismo, por lo menos en el pensamiento de San Tomás, no hay. Y en este sentido hemos mejorado mucho. Fernanda Vázquez pregunta también para el profesor Latorre. Cuando expresó que el derecho tiene que ver con el poder, ¿cómo ubicaría a las mujeres en la construcción del derecho en un paradigma de construcción androcéntrico? ¿Y qué respuestas le pueda dar el derecho pensando en la moral? Bueno, esto es una pregunta muy interesante. Claro, todo el derecho fundamentalmente ha sido el producto de un mundo patriarcal, ¿no? Esto es clarísimo, es un mundo donde... Yo quiero recordar aquí una figura muy, muy importante de la Ilustración, que es Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft es una de las primeras feministas. Tiene un libro que se llama The Vindication of the Rights of Women, la reivindicación de los derechos de la mujer. Y, bueno, es una figura magnífica, espléndida, desafortunadamente, de manera trágica, incluso podríamos decir paradigmática, muere dando a la luz su hija, que fue Mary Shelley, la mujer de Shelley, la que escribe Frankenstein. Y Mary Wollstonecraft tiene muchas cosas escritas, tiene cosas muy, muy bonitas. Y Mary Wollstonecraft justamente está en contra de la pena de muerte, está a favor de los derechos del hombre y lucha para un derecho que podríamos llamar, en italiano se dice mite, pero no hay palabra español, castellana para esto. Podríamos decir un derecho humano. El derecho tiene que quitarse mucho de la violencia y de la fuerza que ha tenido dentro de un mundo de jerarquías y de fundamentalmente patriarcado. Así, yo creo que las mujeres pueden hacer mucho para que el derecho pueda ser algo más moral y más justo. Gracias. Francisco Gómez Hernando para Cristina pregunta: el Sáhara Occidental, el conflicto Israel-Palestina o el conflicto de China con Tíbet se resuelven por la fuerza, no por el derecho, ¿no, Cristina? Claro, yo es lo que decía, que nosotros siempre que pensamos en el derecho internacional lo pensamos de manera crítica, de manera crítica. Entonces, el problema es que seamos capaces de analizar lo que me ofrece muchas veces la
la filosofía del derecho, la teoría jurídica, lo que me ofrece es saber en qué es lo que falla. Y entonces diríamos que falla en la debilidad de las instituciones internacionales para servir de árbitros y que todo se juega un poco a la manera de como lo explica Smith, a la manera de política de fuerza. Yo lo que quería expresar es que una cosa es que seamos capaces de ver la realidad, de identificar qué es lo que tenemos, y de otro lado ser capaces también de hacer propuestas de mejora. Y que estas propuestas de mejora a veces no las podemos identificar y hay veces quien, como nos dice, es que es inútil, es que este espacio solo se va a regular así, como lo vemos ahora, por la fuerza, porque se imponga el más fuerte. Para el Sáhara Occidental se busca el aval de Estados Unidos, porque lo que diga Estados Unidos es fundamental para el Sáhara Occidental. No se va a las Naciones Unidas a ver cuál es lo que Naciones Unidas ofrece. Y esto es un mundo que está insatisfechamente para todos regulado por la fuerza, cuando nosotros lo que necesitaríamos es el imperio de la ley y a nivel internacional. Esto es casi una utopía, pero es importante que sepamos cuáles son los pasos, al menos, o cuáles serían las políticas que tendencialmente nos llevarían a esa utopía y que podríamos apoyar. Y una de las primeras, yo creo que en esto tiene razón Kelsen, es reforzar la jurisdicción internacional. La jurisdicción internacional es muy, muy importante. Muchas gracias, Cristina. Bueno, ya para finalizar, no tenemos más preguntas. Le doy paso a José Luis Villacañas para que haga un resumen final. José Luis. Gracias, José María. No, creo que ha sido un debate extraordinariamente informado, muy interesante, y yo me gustaría hacer una palabra que no pretende obviamente ser una palabra de conclusión, pero sí una palabra de segunda instancia, de reflexión de segunda instancia, ¿no? Máximo decía al principio que debemos a la Ilustración un elemento fundamental que produce consenso o que produce admiración en cualquiera que la observe, que es el reivindicar un derecho humano, eliminar del derecho la tortura, considerar que la tortura forma parte de la violación directa, inmediata, de la dignidad humana. Yo creo que, aunque no hay nada irreversible en la historia humana, y hemos visto administraciones de países supuestamente civilizadas reintroducir la tortura como elemento de prueba, y por lo tanto no podemos decir que este sea una conquista irreversible de la humanidad, sí que es, en cierto modo, una aspiración bastante universal en determinados elementos de la opinión pública. Y yo creo que deberíamos estar en condiciones de ir más allá de Kelsen desde el punto de vista de la política internacional, aunque tenemos que comprender realmente la reflexión de Kelsen en un momento que la humanidad sale de la guerra mundial y sale de una guerra de agresión producida por los nazis de un modo que jamás antes había conocido realmente la humanidad, de un modo tan crudo, tan cruel, ¿no? Pero creo que centrar toda la cuestión en aumentar los dispositivos jurisdiccionales y, por supuesto, los dispositivos ejecutivos, porque sin ellos las sentencias no pueden cumplirse, implica, en último extremo, confiar de algún modo en la violencia y en la guerra. Y yo creo que deberíamos dar el paso, el mismo paso que dio la Ilustración respecto de un derecho humano, en el ámbito de las relaciones internacionales, y decir sencillamente, en contra de lo que preguntaba la última persona, que la violencia no resuelve nada. En realidad, hemos visto que nada se resuelve en el Estado de Israel mediante la violencia, nada se resuelve mediante esta cuestión. Humanizar el derecho internacional
porque en el fondo la guerra es el equivalente a la tortura en el derecho penal, de tal modo que estuviéramos en condiciones de proponer que la guerra no es una solución. De la misma manera que no podemos comprender que un sujeto racional se convierta en un sujeto violento y en un sujeto torturador, deberíamos asumir de un modo radical que un sujeto soberano no puede permitirse la violencia como forma de expresión y que un sujeto soberano no puede ser irracional. Y yo creo que, por supuesto, no puede ser un sujeto que comete delitos, ¿no? Pero sobre todo no puede convertirse expresamente en un sujeto irracional que cree que la violencia y la fuerza resuelve un conflicto o resuelve un problema. Yo creo que teniendo esto como un minimalismo universalista que no requiere convergencias desde el punto de vista material de ulteriores cosas, sino saber que la violencia como irracionalidad no es fuente de solución de conflicto y que la soberanía no puede incluir la bestialidad dentro de su concepto, yo creo que posiblemente lo que todavía queda por hacer de nuestro tiempo un tiempo ilustrado podría dar un paso semejante al que dio cuando reconoció que el derecho penal no podía incorporar la tortura como forma de hallar la verdad y de encontrar la justicia. Quizá este minimalismo que fuerce a la cooperación, que no implique jamás el recurso a la violencia, podría, en cierto modo, acercarnos a un estado de ilustración más perfecta, que es, en cierto modo, lo que Kant entendía que se le podía pedir a la ilustración como tal. En todo caso, muchísimas gracias, Máximo, muchísimas gracias, Cristina, por las dos magníficas exposiciones, por vuestra generosa disposición a contestar todas y cada una de las preguntas y, por supuesto, muchísimas gracias al Club Español, al capítulo español del Club de Roma y a José Manuel por darnos esta oportunidad de debatir asuntos en los que están concernidos las aspiraciones fundamentales de la humanidad. Muchas gracias, José Luis. Bueno, José Manuel va a despedir la sesión. José Manuel, adelante. Sí, muchísimas gracias, José María. Muchísimas gracias a los ponentes. Muchísimas gracias también a los asistentes que han hecho preguntas. El problema para el capítulo es que ustedes nos están obligando a que tengamos que hacer un pequeño folleto con esto y un nuevo ciclo, porque están subiendo muchísimo el nivel. Estas discusiones no eran habituales. Nosotros nos movíamos en el tema de la emergencia climática con bastante naturalidad y solventábamos algunas sesiones con frases muy hechas. Pero a mí esto de que me vuelvan a hacer buscar dónde tengo yo algunos de los libros de Kelsen que utilicé cuando era mucho más joven, me ponen en una situación verdaderamente complicada y difícil. Agradecerles a todos. Yo creo que en septiembre retomaremos el ciclo y yo pienso que cuando acabemos el año, pues José María Fuster y el profesor Villacañas me volverán a obligar a sentarme un día, darme una lección de 3 horas, yo tomar apuntes y proponer a la Junta Directiva un nuevo ciclo para el primer semestre del 2022. Muchísimas gracias. Si no nos vemos en julio, que esperemos que no tengamos más sesiones de estas, que pasen un buen verano, que disfruten. Y que piensen que bueno, la situación es muy complicada. De hecho, yo les invito a que revisen una sesión que hubo sobre tendencias geopolíticas hace, me parece que 8 días, el día 15, dirigida por el diplomático, el embajador Tezcayar, donde aparecieron muchos de estos temas, donde aparecieron la irracionalidad en que está viviendo este mundo, que después de tantos años es incapaz de desterrar la fuerza, es incapaz de desterrar estas situaciones que se dan en los conflictos que han mencionado ustedes, pero también en otras áreas del planeta donde las tensiones siguen siendo, solo parece que tuvieron solución con la venta de armas, la compra de armas y el uso de las mismas. Y esa no es la solución. Así que nada, esperarles en las próximas sesiones y a nuestros ponentes darle muchísimas gracias porque gracias a ustedes
el capítulo sigue concitando pues, la atención de una serie de profesores y de amigos a los cuales les deseo un buenísimo verano. Muchísimas gracias.